Son mis carnalitos. Me hacen la vida a gusto aquí en el grupo. Saluden. Ey, ¿qué tranza? Beto. Son mis carnalitos. Soy feliz con esta vida que me mandó Dios y pero sí quisiera ejercer más mi felicidad hacia mi familia. Cosa que le echen ganas en la vida, porque pues esto nomás es una vez, ¿no? Y también que la vida es muy hermosa y muy bonita, pero no te debes de drogar, ni te debes de alcoholizar, y debes de saber que todo por algo pasan las cosas, ¿no? Que Dios tiene planeado algo para ti y para toda tu vida, ¿no? Que todo esto es por el bien de cada uno de nosotros, ¿no? Echarle ganas y que pues no estamos solos, ¿no? Pues me llamo Aarón Pineda Martínez y el motivo que me trajo aquí es porque quiero empezar a tener objetivos en mi vida, más que nada, y de echarle ganas, ¿no? Y dejarme los malos vicios atrás. Y en el tiempo que has estado aquí, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te has sentido? Me gusta estar aquí en Renace, ¿no? Porque más que nada, pues, me enseñan a ser una persona, pues, responsable, no irresponsable, una persona responsable. Muy divertido. Aquí con mis compañeros, porque puedo decir, es la primera vez que estoy con ellos, pero sin embargo, pues me siento alegre con ellos y quiero compartir con ellos para tener más amigos aquí a donde quiera, para que ojalá esto nos sirva para distracción y estar alegre, no estar aquí pues tristes y pues confusos. Bien orgulloso de este curso que tuvimos. No, pues el curso está dinámico y todo, y pues no se hizo tedioso, ¿no? También como otros cursos, ¿no? Que han dado. Una dinámica muy, muy, muy amena y muy agradable para mí. Los compañeros estamos aquí anexados.
padre. Pues fue divertido y sirvió para conocer más a los compañeros. Muy, muy padre, estuvo muy divertido, o sea, muy, muy dinámico, ¿no? Muchas risas entre mis compañeros, mucho compañerismo. ¿Les gustó lo que hicieron? Sí, el que sigue. Fue una experiencia nueva para, yo creo que para todos, y nos la pasamos muy bien. Sí, a mí me pareció muy, muy bueno este curso que nos comparten para compartir este desarrollo para los compañeros, y realmente fue agradable. Gracias. A mí me pareció muy interesante el curso, muy creativo y muy, muy interesante. Está muy bueno. Me pareció bien el curso, ¿no? Muy dinámico, sobre todo. No tedioso, no aburrido, ¿no? Y eso nos hace salir un poco de... la rutina. Del fastidio de la rutina, ¿no? La noticia. Me gustó. Claro, no. Para lograr tu sueño de gastronómico. Pues terminar mis estudios, ¿no? Voy a terminar mis estudios y poder lograr pues mi sueño que tengo en mente. ¿Te llamas? Isabel, ¿cuántos años tienes? 18. Sí, me gusta mucho leer, dibujar, escuchar música. ¿Para qué crees que eres buena? Pues yo supongo que para salir adelante. Y pues sí, porque... en el tiempo que llevo aquí he demostrado que pues soy una mujer fuerte y que no me doy por vencida fácilmente. La mariposa recordará por siempre que fue gusano. Va. Hola, compañero, ¿cómo te llamas? ¿Puedes decir tu nombre, por favor? Me llamo Roberto. Roberto, órale, qué bien. ¿Tú qué sentiste al tomar tus fotos? ¿Qué te estabas imaginando? Me estaba imaginando que era un fotógrafo profesional. Ajá, y... cada momento es especial, ¿no? Trans. Emoción, porque yo de grande quisiera ser fotógrafo profesional. ¿Profesional? De grande quisiera ir a París. ¿A París? Órale. A Francia, a Liverpool. A Liverpool, no, no a la tienda de Liverpool, sino... ¡Vete!